cara del Mico, en el fondo, como podrán ver. Nada más para decirles que el costo de la entrada aquí es de 100 pesos, incluye la venta de chalecos salvavidas, ya que este es obligatorio al entrar aquí al área de las cascadas, y también incluye su estacionamiento. Tengan en cuenta que si traen hieleras o algo pesado, tendrán que cargarlas desde la entrada hasta la zona de la cascada. No es muy lejos, pero si es algo pesado, pues sí se les va a hacer un poco complicado traerlo hasta acá. Pues miren, muy bonito. Y aquí seguimos. Ya ven, por eso les decía lo de la hielera, tendrán que cargarlas desde la entrada hasta el lugar donde vayan a quedar. Aparte, adentro venden de todo, así que no se preocupen por llevar cosas para comer o tomar. Si estás viendo esto es porque sobreviví al salto de la cascada de allá y de acá. Y pues un saludo a aquellos que se quedaron con ganas de venir y no han podido venir, de lo que se están perdiendo, la neta, está bien chido, bien recomendado. 100 pesitos, está a escasos 35 minutos de Ciudad Valles, y pues nada, vengan a disfrutar, el agua está